porque ahora se les cortará todas las cosas a las que están acostumbrados y de repente no tendrán nada. La supervivencia se volverá una cosa descentralizada. Habrá un individuo allí y un grupo de 3 o 4 personas aquí. Tendremos que perseverar contra los invasores probablemente durante un largo tiempo. El ingenio del individuo se volverá la cosa más importante una vez inicie el ataque. Pero mientras la civilización cae, aún hay un plan establecido. Existen quienes mantienen la calma. Están pensativos, están preparados y tienen una sola meta: la supervivencia. Esta será la última esperanza de la humanidad.